En horas de la tarde de este martes ocurrió un lamentable accidente en el aeropuerto de la ciudad de Latacunga. Las primeras investigaciones indican que el personal del ejército ecuatoriano se encontraba realizando el cambio de una llanta del tren de aterrizaje de una aeronave y al utilizar nitrógeno para inflar la misma, esta explotó, ocasionando la muerte del sargento segundo Aliauca Félix. En la cual nos dan a conocer la existencia de un fallecido, por lo que inmediatamente el fiscal de turno se trasladó al lugar a realizar el correspondiente levantamiento del cadáver. El desafortunado uniformado oriundo de la ciudad de Riobamba tenía aproximadamente 40 años de edad y pertenecía a la brigada número 5 Paquija Sangolquí. Una vez realizado el levantamiento del cadáver, fue trasladado hacia la morgue del cementerio municipal para realizar la necropsia respectiva. Al lugar acudió el señor fiscal de turno, el personal de criminalística, en donde realizaron su correspondiente trabajo. Le están haciendo la autopsia para llevarle a Riobamba para que le entierren en Riobamba porque el señor es oriundo de allí. En este trágico accidente resultaron heridas 5 personas, también miembros del ejército, quienes fueron trasladados inmediatamente a la ciudad de Quito para recibir atención médica. Sobre las causas del accidente, las investigaciones determinarán lo que ocasionó. Todavía no están elaborados los partes correspondientes, pero más adelante me imagino que la propia institución podrá informarles al respecto de lo que es lo que ha pasado. Politraumatismo grave y hemorragia interna al parecer serían las causas que ocasionó la muerte de quien, sin imaginarse lo que iba a suceder, solo cumplía con su trabajo. Cristóbal Vargas, Unimax.